están las imágenes de lo que pasó con Cristian Cueva, ¿no? Que en teoría, según su explicación, está en un restaurante viendo una posibilidad de llegar a Goiás y es insultado por un hincha de Santos y le tiran una botella, según lo que él contaba, y esto produce la reacción de Cueva, quien no es detenido por su esposa, como se especulaba, sino por una chica que ve el incidente y termina separándolo. Él lo que decía era, me agredieron y me defendí. Es el argumento de Cristian Cueva, que evidentemente nos preocupa, queremos que salga él dentro de la cancha, queremos que se consolide un club, queremos que tenga continuidad, sí, que tenga estabilidad. Porque además lo de Goiás se cayó y el viernes se cerraron las opciones de moverse en Brasil, por lo tanto ya se queda en Santos hasta fin de año. Sí. Y la va a tener que remar en Santos. No le queda está otra. Recibiendo Cueva de los medios brasileros muchas críticas. Muchas críticas. Muchas críticas, ¿no? Ahora, siempre va a pasar eso cuando aparezcas más en este tipo de situaciones que en cosas dentro de la cancha. Él habló ayer sábado. Y porque costó mucho, a Santos le costó mucho dinero. Él salió ayer sábado a hablar y a contar su versión por iniciativa de él. O sea, él mismo ha querido contar lo que pasó, no se ha querido quedar con la... que quede la parte de la historia que contaban desde Brasil. Como la otra vez, claro, que cayó mucho tiempo. Cayó mucho tiempo porque era muy evidente, no tenía manera de defenderse. Y bueno, ya está en cada uno creerlo o no, ¿no? La Cueva salió claro a decir qué es lo que ha pasado y es la versión de él. Él sabe que los antecedentes que tiene en situaciones como estas le ayuda. Claro. Entonces, dentro de su desesperación también porque le crean, va a terminar haciendo ese tipo de cosas. Sí. Tratando de comunicarse con alguien para contar su versión, su historia. Y es muy difícil creerle. Y él sabe. No, pero le puedes él sabe que es muy difícil en esta situación que está él. ¿Tú qué es lo que crees? O sea, porque el otro contexto que se especuló era, está en una discoteca, dijeron, ¿no? O en un club de noche, club, ¿no? No sé. Y primero que no conocemos el lugar, entonces no sabemos. El video te revela que es de noche, ¿no? El video pareciera. Por eso lo que te iba a decir, lo mejor es en la situación que está él, que ya viene teniendo algunos episodios de esto, es no salir. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te pasó que te agredieran en la calle y tuviste que reaccionar? No, así no, nunca fui de salir de noche. No, de verdad. Se ríe. No, ¿qué pasa? No, bien? Apriétale, Horacio. Apriétale aquí. Porque... Yo mido un metro. La risa, Diego. Diego, ¿de qué se ríe? Pausa. ¿Y este? Yo mido un metro ochenta. Bueno, yo no quiero recordar. Yo solo quiero hacer. Sí. Oye, ¿sabes lo más core de la verdad? Es que le hago rap. Lo pregunta. O sea, con una de mis virtudes. La segunda juega como digo, che, a este. Una de mis virtudes es la velocidad de la verdad. Lo que pasa es que mi función aquí es poder explotar, ¿no es cierto?, las vivencias y experiencias que ustedes han tenido para hacer los paralelos. No viene aquí a nada con doble sentido. Pregúntale a Aldo, pero... Claro. No, se pregunta directa porque no te quiero complicar. No, tranquilo. ¿Te agredieron alguna...? ¿Te agredieron? Ya, vamos al bar. No, me agredieron... No. ¿Nunca? Nunca. Siempre me llevé bien con todo. Oye, ¿y ese personaje de atrás? Mira, ese. Ah, qué rico selfie, Mauro Cantoro. ¿Ah? ¿Podemos pochar la pantalla de atrás para ver a Mauro? Con lente. Ah, y... Como diría Ramón, qué ricos tapabombas. Pero aguanta, ¿pero por qué ponen a Cueva y después a Mauro? Claro. ¿Será por algo? No, eso sí, eso es una casualidad. Sí. No, pero a ver, sí. ¿Le crees a Cueva? Me cuesta por los antecedentes que tiene. Y él lo sabe. Él sabe que va a ser muy difícil que le crean 100%. Sí. No, por eso, en serio, lo mejor es evitable salir. ¿Sabes qué no me gusta? ¿Sabes qué no me gusta de Cueva? Yo le tengo un cariño y un respeto por lo que significa como todo futbolista lo queremos a Cueva. Y porque he tenido la oportunidad de estar con él en Estados Unidos, en situaciones en las que hemos ido a un mall, a sentarnos a comer o muy algo. Muy simpático, así. Muy amable. Les tengo mucho cariño y mucho respeto, ¿no? Y fue en su mejor momento en Sao Paulo, eso hablaba mucho de la humildad que tiene también. Pero está cometiendo, no me gusta verlo en situaciones en las que se burla de situaciones que ha hecho mal. Y esto voy con el video que hizo con Carlos Zambrano, ¿no? En el que hablan justamente de la situación del aeropuerto. Y ja, sí, ja, ja. Y no, o sea, si ya pediste perdón y estás arrepentido, pero tú sabes en, la siguiente, ¿sabes en el siguiente video público no te mates de risa. Cuando Cueva no está jugando y no está saliendo en lista, no está concentrando. Y cuando él tiene mucho tiempo libre, se queda muy expuesto. Y si Sampaoli no lo saca en lista... O sea, seguramente entrena en la semana y es lo que Gareca justifica para convocarlo, porque dice está entrenando, sí. Está en el régimen de un equipo,
Pero en ese tiempo libre, Cristian se tiene que manejar mejor. O sea, tiene que ser más inteligente. Tiene que ser más inteligente. Inevitablemente no tiene que salir. No, porque además en enero él va a necesitar buscar equipo. Porque está claro que en Santos es probable que no continúe. Y para buscar equipo, mira, ahora está por ir a Goiás. O sea, empezó en Sao Paulo, pasó a Santos, que es un paso menos que Sao Paulo. Va a terminar jugando en Goiás. O sea, el siguiente paso es que vuelva a jugar al fútbol peruano. Entonces, y Cristian han pagado mucho dinero. Lo que le molesta a la gente de Santos es que han pagado mucho dinero por él. Y Santos no es un club que suele... No, además venía de jugar. O sea, después de los partidos amistosos, lo pusieron. Con lo cual ya era un muy buen mensaje. Sí. O sea, hablaba de algo importante. Santos le ganó una gran disputa independiente. Y no es que el mundo no puede estar contra Cueva. No pueden haber tantas coincidencias. Que no le va bien en Rusia, que no le va bien, que sale mal de Sao Paulo, que no le va bien ahora en Santos, que se le acusa de determinadas cosas, que se especulan otras, que se sospechan otras. El mundo no está contra Cueva. Algo tiene que estar haciendo mal para que pasen estas cosas. Y el último partido de Perú ya no fue titular. El Perú-Brasil ya no fue titular. Ojo, ¿ah? Sí. Ahora, lo bueno... Yo no sé si en el centenario Gareca no repite el 11 de Brasil. Lo bueno de esta historia es que Cueva depende de Cueva. Cueva depende de Cueva. Tú hablaste con Cafú. Ah. Tú hablaste con Cafú, ¿cierto? Sí. ¿Y qué te dijo? Es un jugador con mucha calidad, pero que todavía no entiende ciertas cosas. ¿Y no va a ser lo que realmente quiere ser? Porque él sabe que no lo está haciendo bien. Cracks como él es un jugador distinto. Pero cracks como él van a haber un montón. Pero él no se está diferenciando y está dando el paso hacia adelante porque él no quiere. Esas fueron sus palabras. Eso dijo. Entonces, acaba de venir a la mente. El día que quiera, Cueva va a ser mucho más. Tampoco le quedan 10 años más. Por eso. Ese es el tema. Pero tiene que ser ya. Ya, tiene que ser. Al menos alejarse de este tipo de situaciones. Porque me gusta, lo vi publicando muchas cosas con su familia, ¿no? Muchas fotos con su familia. Lo cual me reveló un tema de... Ojalá sea verdad la versión que él da. Sí. Pero como dice Horacio, cuesta creerle. Cuesta, sí. De todas maneras, está bueno que él haya salido, haya reaccionado rápido, lo aclarara inmediatamente, pero de nuevo... Hay gente que no lo vincula mucho a la selección, porque mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Debería desconvocarlo? Hay algo dentro de eso, ¿no? Independientemente de que creamos si debe o no convocarlo a Gareca, que también puedes llegar a cansar al entrenador de la selección. Sí, claro, porque claro, tú hablas con él y te dice, sí, profe, le prometo. Y además entiendes la situación. Él dijo cuando habló con Pedro, hablé mucho con Ricardo Gareca y estoy arrepentido de lo que pasó en el aeropuerto y de muchas cosas que estaban pasando. Voy a tratar de un buen camino. Esa broma de Gareca es mi papá. Claro. Tiene un límite, ¿no? Claro. Porque claro. Hasta con tu papá tienes un límite, ¿no? Exacto. Hay un momento en que tu papá te dice, ya, pues, saca el papá también se puede cansar. ¿No? Claro.